A ver, papá, dale. Empieza. ¿Lo digo yo? Sí, sí. Fue un momento que quizá fue de suerte. Agarré el teléfono, ya estaba por terminar, si no es que ya estaba casi terminado el programa, y logré que me contestaran. ¿Al aire? Al aire, naturalmente. Pausa. Y escuché yo... Sí, es que cuando estábamos planeando el último programa de Volumen, yo nunca dije, no, por favor, no vayan a hacer lo de la llamada de los papás, qué ridiculez, siempre está la abuelita, y ay, hijita, qué horrible. Entonces dije, no, por favor, yo no quiero llamada de papás, yo no quiero nada. Pero él le nació. Y él le nació marcar. A mí me nació y yo lo hice y quizá fue al primer momento, al primer, la primera intención de llamar y escuché, es el papá de Mario, es el papá de Mario, pásamelo, pásamelo. Y así fue como me pasaron a Mario y al aire. Y ahí fue donde, pues, mencioné el detalle de la participación de Mario en el programa, que pues no era una tristeza para mí, quizá en cierta forma era una alegría del rotundo momento tan grande en el espacio de los años que había tenido. Agradecí mucho a la empresa esa oportunidad que le dio, porque le dio, como vulgarmente se dice, le dio tablas en el ambiente, ¿verdad? Mi padre no me felicitó a mí. No fue la típica llamada cliché del papá de hijito, si una puerta se cierra, se abren muchas ventanas. No, no, no. Mi papá habló para agradecer a la audiencia por haberme aguantado tantos años. Gracias por aguantar a mi hijo. Esa fue una de las cosas principales. A la audiencia y a la empresa. Que por razones, pues que a lo mejor sí lo justificó él, en su trabajo, lo aguantaron esa cantidad de años, ¿verdad? Esa foto, años de no verla. Fue en Reino foto. Aventura. No. ¿Sí? ¿No o no? No, 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 estamos en Disneylandia. Ah, llévenme ahorita, que me acuerdo. En Anaheim, en Los Ángeles. Ahí está junto a Charlie Chaplin. Y hay otra también que quizá pueda pasen ahí, precisamente en donde lo llevaba yo por el barandal del gobierno, ahí del Palacio del Gobierno, y en ese momento él, a ese le encantaba a mi hijo jugar en la tierra, ¿eh? Ahí vamos a ver esa. Ese era su mundo. Jugaba, no sé qué hacía tanto, si cerritos o positos o plomitas, pero era su mundo y le teníamos eso exclusivamente para ello. No sé si comía de ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Donde sale, donde parezco yo, no. Vamos a ver esa. Bueno. Es una donde yo estoy muy, muy chiquito, la de mi papá. Es justamente lo que tú dices, en el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Ahorita a lo mejor sí sale la del barandal. No, a ver esa si es. Esa no. Es fuera de la casa actual. Esa. Esa es la de donde íbamos por el barandal y. Donde casi me caigo. Y ya había pasado la acción en la que prácticamente lo agarré del cuello y de los cabellos. Porque se movió él y... Por poco y se le cae. Y por poco y se le cae. Ahí me parezco al personaje de South Park. Abajo había compañeros y prácticamente... Se quedaron esperando a ver qué pasaba. Hicieron el intento por tratar de... Creyendo que se iba a ir al suelo, ¿verdad? Entonces, padre militar, hermano... ¿A qué se dedica mi hermano? No sé. Mi hermana también, psicóloga... Como por su trabajo, no lo quiere decir, pero convivió con muchas personas en el medio de los, en los 80s, papá. Claro. La gente se le hace muy extraña que yo esté aquí en la televisión. No, nunca voy a olvidar otra anécdota también. Estaba yo con Gilberto Marcos en Volumen 2, Gilberto Marcos, y en un corte comercial le digo, adivine de quién soy hijo, ¿de quién? Del mayor Mario Guajardo. Y el señor Gilberto Marcos me voltea a ver y me dice,
¿Es en serio? ¿Y qué haces aquí? Y lo mismo se pregunta él. Vamos a ver a Mario Banzini vestido de mujer en la familia Banzini. Don Mario, muchas gracias por estar con nosotros.